Un emocionante descubrimiento en las montañas de Montana ha revelado los restos de una nueva especie de dinosaurio ceratopsiano. Lociceratops rangiformis, conocido por su impresionante cornamenta, es uno de los ceratopsianos más grandes jamás encontrados. Este hallazgo no solo amplía nuestra comprensión de la diversidad de dinosaurios con cuernos, sino que también plantea nuevas preguntas sobre su ecología y comportamiento. La diversidad y complejidad de la vida en la época del Cretácico tardío se enriquece con cada nuevo hallazgo, y Lociceratops rangiformis es un ejemplo perfecto de cómo estos descubrimientos pueden desafiar nuestras nociones previas y abrir nuevas vías de investigación en la paleontología. El Lociceratops rangiformis fue descubierto en 2019 durante una expedición paleontológica en la formación Judith River, una región conocida por su abundancia de fósiles del Cretácico tardío. Los restos fueron hallados a unos 3 kilómetros de la frontera con Canadá, en una cantera que ha sido fuente de numerosos descubrimientos importantes. El equipo de paleontólogos, liderado por Mark Lowen de la Universidad de Utah y Joseph Sertich del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, trabajó incansablemente para desenterrar y analizar los fragmentos óseos encontrados. La región donde se encontró Lociceratops, hace varias decenas de millones de años, era un entorno completamente diferente al actual páramo rocoso. Durante el Cretácico tardío, el norte de Montana estaba cubierto de pantanos y llanuras húmedas, un hábitat ideal para una gran diversidad de vida, incluidos los dinosaurios. Este entorno pantanoso proporcionaba un refugio para muchas especies de dinosaurios, incluidos los ceratopsianos herbívoros, que se caracterizaban por sus elaborados cuernos y gorgueras decoradas. El Lociceratops rangiformis se destaca por su fabulosa coloración y su impresionante cornamenta. Este dinosaurio vivió hace aproximadamente 78 millones de años, en lo que una vez fue el continente insular de Laramidia. Con una longitud de 6.7 metros y un peso de 5 toneladas, Lociceratops era un gigante entre los ceratopsianos. Su cráneo, de más de 2 metros de largo, estaba adornado con grandes cuernos curvados y una púa al final de su gorguera, una gran placa ósea en forma de escudo. El nombre Lociceratops proviene de la semejanza de sus cuernos con las astas de un caribú y de Loki, el dios nórdico del engaño. Estos cuernos eran asimétricos y curvados, ubicados al final de su gorguera, lo que le daba una apariencia única y distintiva. A diferencia de otros ceratopsianos, Lociceratops carecía del cuerno nasal típico, lo que lo diferenciaba aún más de sus parientes cercanos. El descubrimiento de Lociceratops es significativo por varias razones. En primer lugar, amplía nuestra comprensión de la diversidad morfológica entre los ceratopsianos. La variabilidad en la estructura de los cuernos y las gorgueras sugiere que estos adornos craneales desempeñaban roles importantes en la vida de estos dinosaurios, posiblemente en la selección de pareja, el reconocimiento de especies y la defensa contra depredadores. En segundo lugar, Lociceratops es uno de los ceratopsianos más grandes de su tiempo, lo que plantea preguntas sobre su ecología y comportamiento. ¿Cómo se alimentaba un animal de este tamaño en un entorno pantanoso? ¿Qué recursos necesitaba para sostener su enorme masa corporal? Estas son preguntas que los paleontólogos están comenzando a explorar a medida que analizan más a fondo los restos de Lociceratops. La reconstrucción del cráneo del Lociceratops fue un desafío monumental. Los fragmentos óseos encontrados eran del tamaño de platos de cocina y más pequeños, lo que requería una precisión y paciencia extremas para ensamblarlos correctamente. Los paleontólogos Lowen y Sertich trabajaron incansablemente durante años para reconstruir el cráneo, utilizando técnicas avanzadas de análisis y modelado 3D para asegurarse de que cada pieza encajara perfectamente. El proceso de reconstrucción no solo reveló la estructura craneal única del Lociceratops, sino que también proporcionó valiosa información sobre su anatomía y fisiología. El cráneo reconstruido mostró que el Lociceratops no solo tenía una apariencia impresionante, sino que también estaba bien adaptado para su entorno. El Lociceratops vivió en un entorno que era un refugio para una gran diversidad de vida durante el Cretácico tardío. La coexistencia del Lociceratops con otros ceratopsianos plantea preguntas interesantes sobre la competencia y la especialización ecológica. ¿Cómo pudieron coexistir varias especies de dinosaurios con cuernos en el mismo entorno? ¿Qué recursos compartían y cuáles competían? Estas son preguntas que los paleontólogos están comenzando a responder a través del estudio de los fósiles y el análisis de los sedimentos en los que fueron encontrados. El descubrimiento del Lociceratops también tiene implicaciones importantes para nuestra comprensión de la evolución de los ceratopsianos.
La diversidad de la estructura de los cuernos y las gorgueras sugiere que estos adornos craneales evolucionaron rápidamente en respuesta a la selección sexual y la competencia intraespecífica. Los paleontólogos creen que los cuernos y las gorgueras no solo servían para la defensa, sino también para la exhibición y el cortejo, similar a cómo las aves modernas usan sus plumas de colores. Esta rápida evolución y especiación en un entorno relativamente aislado es comparable a la diversificación observada en los pinzones de Galápagos. La presión selectiva en un entorno cerrado como la aramidia probablemente llevó a una rápida diversificación y especialización, lo que resultó en una gran variedad de formas y tamaños de cuernos y gorgueras entre los ceratopsianos. A pesar del significativo avance en nuestro conocimiento sobre el Oquiceratops, aún quedan muchos misterios por resolver. Los científicos están interesados en entender cómo estos dinosaurios se comunicaban y se relacionaban entre sí. Los cuernos y las gorgueras probablemente desempeñaban un papel importante en la comunicación visual, pero la exactitud de esta función y su impacto en la dinámica social de estos dinosaurios aún es objeto de investigación. Otra área de interés es la dieta y el comportamiento alimentario del Oquiceratops. ¿Qué tipo de plantas comían estos gigantes herbívoros y cómo afectaban su entorno? La respuesta a estas preguntas no solo nos ayudará a entender mejor al Oquiceratops, sino también a los ecosistemas en los que vivieron y cómo estos ecosistemas funcionaban. Cada nuevo hallazgo nos acerca un paso más a desentrañar los misterios de la vida prehistórica y a entender cómo estos magníficos animales vivieron y evolucionaron en un mundo muy diferente al nuestro. Si te gustó mi video, no olvides dejar tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video.